Hoy hablamos de Katherine Coleman Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Winston Jackson, tres matemáticas afroamericanas que durante los años 60 jugaron un papel crucial en la carrera espacial. Con tan solo lápices y calculadoras sencillas, realizaron los complejos cálculos necesarios para poner en órbita cohetes y calcular las trayectorias de vuelo. Estos cálculos fueron fundamentales para la puesta en órbita del primer estadounidense y de las posteriores misiones Apolo. Debido a su condición tanto de mujeres como de afroamericanas, las tres fueron relegadas en el inicio de sus carreras a la enseñanza en colegios de secundaria solo para afroamericanos. Durante su trabajo en la División de Cálculo del Área Oeste de la NACA, predecesora de la NASA, estuvieron obligadas a trabajar, comer y usar baños que estaban separados de los de sus compañeros blancos. Dorothy Vaughan nace en Kansas en septiembre de 1910. Tras su etapa docente, entró en la NACA en 1943, siendo asignada al Área Oeste de Ordenadores. Este era el departamento encargado del cálculo de las trayectorias de vuelo, un grupo de trabajo compuesto exclusivamente por matemáticas afroamericanas que acabaría dirigiendo, siendo la primera mujer afroamericana que consiguió ser supervisora. Además, contribuyó al proyecto de satelización Scout. Katherine Johnson nace en White Sulphur Springs en agosto de 1918. Es la más reconocida de todas las computistas de la NASA. Fue la primera mujer afroamericana que realizó estudios de posgrado en la Universidad de Virginia Occidental. En 1953 consigue un puesto para la NACA en el Departamento de Guía y Navegación, entrando en el equipo de computadoras humanas del ala oeste. Después pasaría a la División de Investigación de Vuelo de Langley. También trabajó en el Apolo 11 y sus cálculos ayudaron a que los astronautas regresaran sanos y a salvo durante la crisis del Apolo 13. En 2015 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad y en 2019 la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos. Mary Jackson nace en Hampton en abril de 1921, entra en el Centro de Investigación de Langley en 1951, donde tuvo que ganar en los juzgados su derecho a formarse en ingeniería en una escuela solo para blancos. En 1958 se convirtió en la primera ingeniera afroamericana de la NACA. Se especializó en analizar datos de túnel de viento y experimentos de vuelos reales. Las tres trabajaron incansablemente para la integración y la promoción de la mujer en la NASA, especialmente Mary Jackson, que dirigió dos programas para la igualdad de oportunidades.